Hey, hey, DJ, ¿qué pasa? Quiso estar con una de las bandas electro que más está trabajando fuertemente. Chavos, ¿cómo están? Bien, y bueno, pues bien. Estrenando video. Estrenando video, por fin. ¿Qué significa ya que Red Bull comience ya con esta carga de energía de buenas cosas? Pues estamos muy emocionados. Nunca pensamos, bueno, más bien sí lo pensamos, pero no sabemos cuándo iba a suceder ya al ver nuestro bebé, nuestro disco, nuestro video, nuestro primer sencillo ya en la calle, ¿no? Como se dice, estamos muy emocionados. Todavía lo vemos y lo vemos, sí. Bueno. Hablaba sobre esa buena sinergia que hubo con Sony. Tenía 2 décadas en la conferencia. Que el movimiento, como que las disqueras habían quedado ahí entrampadas buscando otros laureles, otros triunfos, pero el buen Tino de DJ Pelos, que seguramente lo conocen, La Bomba, al compadre, y bueno, Alex ahora dentro de Sony, ¿cómo les viene esa comunión que hay con Sony, su disquera ahora? Pues se dio en el mejor momento, o sea, bueno, por lo menos para nosotros, ¿no? Me imagino que ya haber habido otras bandas, otros DJs que intentaron algo en el género, pero pues se dio en el momento justo para nosotros, pues, que andamos con este material, que en el mundo está, es tendencia, pues, entonces yo creo que fue un buen momento que se dio. Red Bull, sabíamos que por Red ahí Bull. ¿Cómo? Red Bull. Había eso, no, y es que iba a eso, tuvieron en un momento, en su comienzo, alguna situación especial con el nombre, sí. Bien lo comentaba. ¿Qué ocurrió? Por eso iba a comentarlo, a ajustar. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? Antes éramos Vodka, que es pues, la manada de lobos, el nombre de Mozart. Y así estuvimos como por 2 años, ¿no? Más o menos. Hasta que empezó a crecer el nombre, empezó a crecer el grupo, empezamos a crecer en redes. Y justo antes de que nosotros firmáramos ya con Sony, hay otra banda en Inglaterra que firmó antes con otra compañía. Entonces ya los representantes de ellos y la gente de sus legales nos contactaron y que si no queríamos bronca, pues mejor hay que cambiarle nombre. Y ahí intentamos ahí medio hablar con ellos, porque ellos eran dos gangs separados, nosotros éramos un nombre propio. Pues, sí. Intentamos ahí medio hablar con ellos y no se pudo. Entonces, para evitar algún problema futuro, decidimos cambiar el nombre a Red Bull. ¿Quiénes lo conforman? A ver, me gustaría que se presentaran. Yo soy Robert, baterista. Soy Rox, vocalista. Jaime, guitarra. Alan, bajo. Sonic, MC, rapero. ¿Qué le pasó a Tony? Me fracturé una mano. Señala. A ver, venga, para todas las fans. Nos llama mucho la atención, hablando con Alex de Sony, que nos comentaba, es una banda muy diferente, se suena muy bien su dicción, su anglo muy exquisito, una banda mexicana, pero parecen muy norteamericanos, muy de Inglaterra. ¿Cómo viene esa preparación, ese gusto? Y sobre todo, suenan muy diferente, totalmente. La apuesta y la propuesta de ustedes es muy rica, increíblemente la mejor banda en este momento. Gracias. El inglés viene por... Fue mi culpa, el inglés es mi culpa. ¿Por qué? Platícanos. Estuve casi 17 años en Estados Unidos, allá crecí, me vine a los 19 y como quien dice, es mi primera lengua, puedo decir. Sí. Y aparte, como somos en frontera, por lo general las escuelas allá son bilingües, entonces eso le ayuda a Rox desde estuvo en la primaria, en el idioma inglés, entonces la adicción y estamos bien cerca, mucho contacto con los niños, entonces se da.
Platícanos esa historia, que es ya un poco conocida. ¿Cómo llegan ese telefonema, salte de la escuela? Y eso es muy curioso, pero me gustaría que ya el público de MNI y Ultra FM escucharan, y más bien y en voz propia de ustedes. Alan y yo ya teníamos un proyecto ahí medio unos años atrás que no se cuajó. Entonces llega un día y me enseña dos maquetas, que es el inicio realmente de lo que es pues este disco. Claro. Vamos a darle por ese lado. Intentamos ahí buscando cantantes y entonces no se daba, no lo llenaba, nada. Y me acordé de Rox, que yo había tenido oportunidad de escenario años atrás, de que él hacía, le gustaba el R&B, hacía cosas en inglés, medio incursionando en lo electrónico y así. Y fui, le llevé el demo, me acordé, ¿sabes qué? Pásamelas. Y se la llevé. Y ¿sabes qué? Ven mañana para ver, o sea, dame un día para ver qué le meto a las canciones. Llegó el día siguiente y antes de tocar oigo que está oyendo las canciones y cantando. Y ahí sentí así, puede ser, o sea, es lo que nos hacía falta. Y le marco a Alan, él estaba en la escuela, estaba en clase, hasta que me contestó, Chino, vente, estoy en clases, me dice, salte, vente, ya tienes que escuchar esto. Y sí, a 10 minutos llegó, y llegamos, y ya tenía dos canciones, él ya con melodía y todo eso, y ahí empezamos. Después nos fuimos a trabajar a Oregón, conocimos a Jaime, a Jimmy, ya entró a la banda, y a lo último llega Sonic, que venía de Oakland, y ahí lo vimos en YouTube, por un amigo de Alan, lo recibió en YouTube y ya quedamos. El día de su audición quedó grabado Ready to Blow. Hey, hey, DJ, ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido esa magia que los ha llevado a esta sinergia, a esta comunión entre ustedes? Son chavos bien alivianados, muy relajados, no se enojan, tal vez un poco desvelados, un poquito, pero nada más poquito. Es que fue cumpleaños de Rox ayer. Hoy, felicidades. Venga, ayer a celebrar. La verdad no te sabría explicar, no sé por qué nos cantamos, no te puedo explicar una razón, se fueron dando las cosas. Ajá. Tenía que ser. Así tenía que ser, no sé por qué yo voy, o sea, de dónde, y él tampoco no se lo explica, él dice, si me hubieran dicho esto hace 4 años, yo no te hubiera creído, o sea, prefiero no pensar en eso. Ya les cayó el 20 lo que está pasando, hablaba con Chela Rivas, lo ubican. Sí, ajá. Sí. Y bueno. Por supuesto hablaba, lo que está pasando con este grupo es bárbaro. Ahorita nos van a hablar mañana. No es cierto. Siempre mantienen la humildad ustedes. Totalmente. Sí, es que no nos damos cuenta, la verdad es, como creo que tú nos dijiste en conferencia de prensa que cuando los apoyaba, que la radio en Coahuila, pues, sí, no, exacto. No sabíamos, o sea, pues gracias por decirnos. O sea, ahorita no sabemos. De hecho pensamos que nos iba a caer el 20 cuando salió el disco. Y no salió y salió el video con el video. Salió el video con el video, o sea. Pues es que estamos aquí, estamos acostumbrados al trabajo. No realmente lo hacemos porque nos gusta, no por la fama. O sea, no andamos buscando ese. Que la fama se va, pues. Somos llegar y quedarnos. O sea, quieren ser un grupo fuera del común, que son fuera del común denominador. O sea, hay críticos, DJ, con Exa, lo podemos decir con La Bomba, los tres primeros discos que presenta Sony, y la carta fuerte ustedes son ahorita en estos momentos. Por ahí alguien se le ocurrió compararlos con One Direction. O sea, sí. Nada que ver, ¿están de acuerdo? No, como le dije. Tal vez los lentes. Puede ser. Los galanes, ¿no? O sea, chavas. Galones. Como le digo, no sabemos bailar, o sea, sabemos tocar. No somos totalmente otra cosa, otro género. Ustedes lo vieron. Claro, claro. Somos 5 personas que tocan. Somos una banda que trae ese género, pues. Que trae el género del DJ, del MC, que por lo general eran 2 personas, somos 5. Hablando de ese viaje a Coahuila y luego a Caborca, por Spotify. Y por ahí alguien me contestó porque
de verdad, siempre contestan los chavos, están pendientes ahí de las redes sociales. ¿Cómo fue esa conversión a este, su primer disco, del cual vamos a hablar, su disco homónimo, el primero, del cual se desprenden ya dos sencillos, uno, dos, tres, Love Planet? Va a ser Sunlight. Sunlight. Ya se habló con la disquera y... Ah, ok. Entonces, ¿el primer sencillo es? Love Planet. Ah, del cual ya hay video, sí, ¿no? Platícanos un poquito, ¿cómo fue esta transformación al disco? ¿Cómo llega ya y esa y ese trabajo con Sony ya ahora? Tiene 4 años cocinándose, digamos esos, ¿no? Y fue creciendo cuando se iba sumando cada integrante hasta llegar a prácticamente lo que es esto ya. Nosotros llegamos a Sony con esto listo. Eso estaba, lo que ve del disco es lo que nosotros teníamos ya de nuestros pequeños estudios y eso. Salvo unas voces que se volvieron a grabar, unas guitarras, pero prácticamente todo lo demás. De hecho, ayer estábamos viendo el video del Lope, la creación. Tenemos ahí en Ustream, tenemos ahí un fragmento de cuando nació esa canción. Cuando nació, o sea, realmente el disco no cambió a lo que era antes de filmar y a lo que es después. Es prácticamente lo mismo. No hubo, gracias a eso, nos dio la libertad absoluta de producirlo, no hay canciones de nadie más. Entonces ahí salvo ingenieros, ¿no? Mezcla y esos tipos de cosas, pero el disco es lo mismo. ¿Se sienten apoyados por su casa disquero ahora, Sony Music? Claro, sí. Cobijados, sí, muy sí, bien. Sí, sí, ahorita nos traen de arriba para abajo, ya estamos, ya estuvo, podemos dormir. Pero no, va muy bien. Iban a estar en el estadio Azteca, si no me equivoco, ya estuvimos, ¿qué tal? ¿Qué experiencia fue para ustedes? Pues ahí estuvo, fue interesante, ¿no? No lo habíamos vivido a esa escala. ¿Chequen el video? Sí, subimos un video a YouTube. En mi point of view, mi perspectiva, traía una GoPro en el pecho y desde antes de llegar, desde que nos bajamos de la camioneta, el camerino, al momento de subir al escenario y ya tocando la canción de Love Plane, para que vean más o menos cómo estuvo, ahí está la representación gráfica. O sea, experiencia única, ¿no? Sí, pues sí. Tocar en el Azteca, luego ya fue en los corredores, digo, pues en Coloso, los túneles, esperemos ya no muy pronto estar ahí en medio de la Azteca tocando. ¿Estar pronto? Sí, pronto. ¿Ya? Y dígame, ¿qué les parecería un LP con ustedes, a la vieja guardia, para el DJ? Un long play, en formato claro, long play. Sí, estaría genial. Sí, lo colgara en mi pared. Háblanos un poquito de esa comunión que hay también con sus orígenes. ¿Qué les gusta? ¿Cuáles han sido sus raíces musicales? ¿Qué les gustaba en la frontera o Estados Unidos escuchar? ¿Cuáles son las influencias musicales para la banda? Es muy variado. Por el chino dice, pues cada influencia es Samsung, de Blink 182. Tocaba banda, tocaba la tatúa, tocaba música norteña. ¿Les gusta? Sí. Sí, que era lo que llamó la atención en la conferencia, o sea, y preguntábamos nosotros actualmente. Nacimos con eso, o sea, a pesar de que Alan creció con lo que es el movimiento punk rock, el Blink 182 y eso, Sonic Hip Hop. Mi mamá es mariachi. Sí, mi mamá canta mariachi. Jaime es un poco más al pop rock, rock super R&B, todos nacimos, o sea, crecimos con la banda, norteño, todos lo escuchamos. Digo, ¿se atreverían a hacer algo norteño? No, sí, más adelante, sí, no, ahorita, ¿no? Ahorita. Ahorita primero a dedicarle a esto, pues, pero igual y. Yo traigo mis lecas ya. A alguien más, todo bien. ¿A qué suena la banda? Perdón. Ahorita, contesta, adelante, no, adelante. No, esa parte componer. Ajá, componer. No, nosotros sacaron una rola banda, ¿no? Componer para otros artistas de banda. Hey, hey, DJ, ¿qué pasa? En ese aspecto, saben que el disco se puede volver muy comercial. ¿Cómo van a hacer para no asfixiarte, a no ser banda de un solo disco? De hecho, ayer estábamos viendo el video de Lope, de nació, y estábamos oyendo unas canciones que no entraron en este disco. Y la dirección que va a tomar la banda en el segundo disco va a estar muy interesante. Se va a estar
nos queremos posicionar, o sea, la idea que sea una banda como Coldplay, como Republic, Maroon 5, Killers, ya que es una banda, es época, o sea, sí. Exactamente, que las canciones no tengan tiempo, que sean canciones que puedas oír ahorita. Qué padre, viajando a Veracruz, Boca del Río, me toca en el Acuario escuchar un tema de ustedes. Viajo y está en la radio, digo, a través de Grupo Ultra FM. Claro, Pop, por supuesto. ¿Cómo se siente? Ya después se le están creyendo, digo, hablaban de que no les cae muy bien el 20 lo que está pasando, pero ya se ven en esos grandes festivales. ¿Para dónde van? Ustedes decían, hasta donde se pueda. Sí, sí. Todavía no, de hecho, nos llevamos todo el día prácticamente ahí en la oficina, casi no salimos más que a este tipo de cosas. Sí. No tenemos mucho oportunidad de oír la radio, entonces no, como que no. Sí nos vemos, obviamente sí nos vemos. Una vez nos ha tocado nomás. Sí, estábamos en un centro comercial y Lady Queen. Y estábamos pidiendo una nieve y salió la canción. Bien, parecemos loquitos, es nuestra canción y todo. Pero si están de acuerdo que la banda suena muy diferente a lo que hay en el mercado ahora, sí. Que el ángulo que los hace, la crítica ha sido muy buena con ustedes. Sí. Fíjate que eso fue uno de nuestros. Tuvimos una etapa en este proceso que lo llegamos a pensar en hacerlo en español. Dijimos, oye, ¿será la opción hacerlo en inglés? Porque mucha gente es que hablan español, si están conscientes, son mexicanos. Pero dijimos, ¿sabes qué? Pues es que esta música nació así, y así se va a quedar, y así se quedó. Y llegamos a la disquera y perfecto en inglés. O sea, es el momento ahorita de hacerlo. O sea, lo hacen artistas franceses, lo hacen artistas alemanes, lo hacen todos, un mexicano no. O sea, se dio. Les gusta lo que está haciendo Calvin Harris, ABC, o sea, lo que está pasando en el mercado ahora. Te vas a Spotify y pues bueno, y ahí están ustedes ya. Ya son una tendencia, super padre. Ahora, en el aspecto personal, la familia, ¿dónde están? ¿Hablan? ¿Qué hacen? ¿Le lloran? ¿No les ha dado el síndrome del jamaicón o machines? ¿Sí? Dos semanas. ¿Todos casados, solteros? ¿Viudos? No, sí. No. De hecho, mi mujer se vino un mes para acá, para irme en vacaciones, para que fuera menos difícil. Es difícil, son una familia. Se escuchan, lloran, patalean, sí. Se echan spray en el baño. Cuando él está hablando con su novio, está peleando con todo su hijo. Cuando él se confunde los mensajes que nos mandan nosotros. Suele pasar. Muy seguido. Sí, pero es una comunión. Es una comunión padre, ¿no? Chino, te equivocaste. Ah, perdón. ¿Quién es el más serio? Y bueno, yo digo, es el más coqueto con las fans, el más pícaro. Y los demás, ¿cómo sería ese yo interior? ¿Cómo lo describes? Es el más intenso. Más, ¿sí? Es una mesita, tiene la mesa de este tamaño. Del tip, una chispita y pues todo. Sí, vale, bueno, ahí está, mira. Ahí está. Pero te digo que ya con tantos años ya sabemos cómo lidiarnos. ¿Cómo? Sí, o sea, ya sabes que en 5 años se le va a pasar. Y hablamos. Sí, ¿sabes? Que el doctor Rock es el psicólogo de la banda. Sabe cómo terapiarnos. Totalmente. Son personalidades muy diferentes. Cada quien. Pero se acoplan. Lo hace interesante, sí. Esto. Aquí está plasmado. ¿Sí? Ahí está, es la esencia. Ahí está. Hablando ya de este disco, ¿qué vienen con el disco? ¿Tienen ya el segundo sencillo? Ya se está tejiendo y seguramente ya tienen hasta un segundo disco, tercero, cuarto, sí. Siempre están creando. Está pensado, de hecho viene. Hay canciones que ya están destinadas al segundo disco. Ayer estábamos sacando cuentas y ya hay como 5 para el nuevo disco. Perfecto, perfecto. Entonces viene mucha promo. Si esto pasó con un doble, sino si con Sonda y sea todavía más. De hecho ya están saliendo fechas ya para ¿dónde para, vienen? ¿Dónde van a estar próximamente? Vamos a estar en Veracruz, 8-9, ahí en Boca del Río. Ah, perfecto, por allá. Vamos a estar en el aniversario ahí de
de un bar muy, muy, muy conocido. Sí, dilo, adelante, no hay problema. Va a estar en la casona. Muy bien. Usted, increíble el público. Entonces, 14 de agosto, en el lunario, vamos a estar en la fiesta de SEAD. El miércoles 13. ¿Sus redes sociales? Redes sociales, Official Red Bull, Official con doble F. Oficial. Red Bull, Lover Rock. Sí, Official Red Bull en todas. Twitter, Facebook, Instagram. El canal de Bebo todavía no está, pero en dos semanas ya. El Bebo va a ser Red Bull. Red Bull Music. Pues chavos, queremos agradecerles su tiempo, sencillez, gracias, humildad, ser una banda. Que lo decíamos en mi nota, suena diferente, está y suena neta increíblemente. Qué rico, qué placer es ir en carretera, escuchándolo. Ustedes son bandota. Gracias. Puta, para adelante. Niveles a cañón. Gracias, gracias, gracias. Lo decía un buen amigo. La banda está cabrón. Están. ¿Algún saludo especial para todos los regios? Vamos a Monterrey. Algo que quieran que comentar más. ¿Ya? Hay mucha banda, ya los escucho mucho. Sí, 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 qué bueno. Un saludo a Monterrey. Pues chavos, muchísimas gracias. Gracias. El éxito ya lo tienen, sigan así cosechando y siempre con esa yo le llamo con esa multicomplicidad que tienen entre ustedes. Son cinco chavos bien netas y de verdad. Pues ya los ojitos, porque bueno, pues acaban de despertar seguramente la ciudad. Pues bueno, todo el éxito, ya lo tienen. Muchas gracias. Chao, chavos. Gracias. Perdón, Ángel Manuel Entretenimiento. Hasta la próxima. Gracias.